sus amigos de Rumbo. Usted se preguntará qué es lo que hay de nuevo y qué es lo bueno que hay en Santiago. Pues se lo voy a decir yo, te lo voy a decir a ti. Claro, cuéntame. Luis de Parra Salón, no salón, es Beauty Salón, Spa, Centro de Recreo, Bar, Lugar de Encuentro. Yo no sé cómo decirle a todo esto. Bueno, todo. Porque tú entras feo, sales bonito, tú entras... ¿Qué tú quieres mal, decir? Que yo vine muy fea. Muy fea. Mira qué linda tú estás. Ay, Dios. Yo también vine feísima. Ah, ok, está bien. Yo también. Así. Y aparte de eso, es que tú vienes con tensión, te vas con risa, porque hay buena música, hay este rinconcito aquí precioso, el concepto de venir en pareja. Uh-huh. Eso es lo nuevo que hay en Santiago. Bienvenido a Luis de Parra Beauty Salón y Spa, de uñas, de piel. Vamos a brindar un poquito. Salud, señor, por él, por usted y por mí. Vamos a brindar por Luis y por el éxito de este nuevo lugar en Santiago, en donde usted va a poder venir y pasarse un momento sumamente agradable. Usted, mientras está haciendo sus cositas, sus pies, sus manos, pues el esposo, el novio, el acompañante, pues puede estar. Y no tiene que ser un hombre, sino si usted viene con una amiga que no quiere hacer nada, entonces se toma su traguito. Así como y su cafecito, también hacen café aquí y le dan iced tea para los no bebedores. Qué rico. Riquísimo, riquísimo. Bueno. Hablando de ricura, señores, este programa le pinta bonito. Vamos a tener a Mariel con su aniversario de Stream Entertainment, a Sheila, que va a hablar de los embarazos en adolescentes, que es importantísimo. Oye, un peligroso. La Sheila, la niña dominicana más viva del mundo. Es así. Que después le voy a decir cuál es, en dos o tres programas más, cuando usted la conozca, le voy a decir cuál es el apodo que ella le dice en emoción y qué bien le cae por vivita que. Porque esa chica, mira, es de verdad, ya es parte de Rumbo. Esa es nuestra grillita de Rumbo. Bueno, y un peligroso, muy peligroso, pero también muy consciente. Como siempre, tratamos de hacer un llamado a las personas y a las autoridades que tienen en sus manos resolver algunas cosas. Pero de eso le vamos a hablar en Peligrosas. Y más adelante también usted va a ver cómo se hace una sección de fotos dos estrellas. Ay, Dios mío. Y sus acompañantes. Y sus acompañantes. No, bueno, se señores, pierda. ¿Qué? Bienvenidos. Seguimos. Bienvenidos. Ok. Salud. Salud. Muy buenas noches, queridos amigos. En el segmento de salud hablaremos de la escabiasis, o comúnmente llamada rasquiña o sarna. La escabiasis está producida por un parásito que solo vive y se reproduce en la piel humana. Se ve en forma de bolitas o pápulas y sobre todo en la barriga, en los brazos, en los muslos, en el pene y en los senos. Da una picazón intensa, sobre todo nocturna, y una de las características importantes que tiene es que se ve el prurito, la picazón familiar. En este momento estamos teniendo un brote, en invierno casi siempre vemos un brote, y está aumentada su incidencia. El tratamiento, podemos dar antiparasitarios tópicos u orales, y también podemos dar antialérgicos orales. Para el tratamiento es importante tratar todos los contactos. Aunque no se estén rascando los pacientes, ya una sola persona que tenga escabiasis en la casa, deben usar el tratamiento todos los que viven en la casa y los contactos directos como abuelos, tíos, amigos o familiares. Nuestro rumbo es diferente cada semana y usted se preguntará, ¿dónde se encuentran esta vez? Pues me encuentro en un concepto diferente de lo que es beauty, salón o spa de uña, como usted quiera. Pero usted va a saber por qué es la diferencia. Porque también es lo que está de nuevo y es lo bueno que hay en Santiago. En nuestro segmento, lo nuevo y bueno en Santiago, nos encontramos en el beauty Luis de Parra, justamente en La Española, en un lugar donde usted llega, no se quiere ir. Con su propietario, a quien le damos la bienvenida a Rumbo y agradecerle por abrir las puertas en el día de su inauguración. Primero, antes que nada, pues, vamos a brindar, ¿verdad que sí? Bueno, con usted también, usted está, es parte de esto. Claro, claro que sí. A mí me gusta el sonido. ¿El sonido? Vamos a ver si... Vamos a ver. ¡Ah! Eso es rico. Mira cómo sube. La verdad es que, Luis, cuando las personas sepan por qué es que tú tienes un concepto diferente, van a querer que cada vez que vengan tú descorches una de estas. Así que yo espero que tú tengas suficientes champaña para todos los amigos de Rumbo que van a venir a visitar. Bueno, pues sí, creo que
El objetivo es ese, ¿no? Ese es el objetivo. Bueno, voy a brindar por el spa, por Luis, por usted y por todas las personas que serán a partir de hoy clientes de este negocio. Salud. Bueno, ¿qué tiene de diferente este lugar? Ante todo, Arely, bienvenida. Esta es, siéntete como yo quiero que se sienta. Tu casa, cómoda, tu spa de uña. Y estamos trayendo a Santiago un concepto diferente de lo que es el spa de uña. Donde tenemos el salón en la parte de abajo, donde estuvimos trabajando con maquillaje. Y en la parte de aquí arriba, pues tenemos ya lo que es arreglar las uñas de los pies de una manera diferente. Claro. Mucha higiene, ya visto de la manera que trabajamos en la parte de aquí arriba. Y también que puedas venir aquí con tu esposo, con tu novio, con un acompañante, a lo que te arregla las uñas, pues es más fácil sentarse aquí y esperar a que una mujer se arregle las uñas que sentarse en una, ¿verdad? Entonces estamos tratando de traer un concepto diferente, aparte de la de lo que es la higiene, también que te sientas cómoda con lo que es dar el valor a lo que es un arreglo de uñas. Bueno, quiero que sepan que el pelo, mi pelo, mi maquillaje, todo fue hecho por, bueno, por ti, especialmente mi cara, la trabajaste tú. ¿Cuál es el concepto diferente que usted viene con su pareja? Normalmente los hombres odian los salones de belleza porque no tienen que arreglar las uñas, hacerle el pelo y es como más o menos 3 horas por ahí. Pero cuando un hombre viene con un amigo a este rinconcito del salón, donde tienen un vinito, hay picaderas, un ambiente exquisito, y usted se la pasa con una música excelente, 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 entonces dígame usted cómo usted no espera a su novia, a su esposa feliz. Mientras le trabajan abajo, usted aquí arriba con su amigo, en una chercha buena, un buen trago, una buena música y un buen ambiente. Es la idea, tratar de que también si tienes, por ejemplo, personas que tienen que tener cualquier tipo de reunión, pues a lo que arreglan los pies, arreglan las uñas, se toman un trago y aquí pueden tratar cualquier tema de negocio, de lo que sea. O sea que queremos, es la idea, es un concepto diferente de lo que es la belleza. Imagínate tú que los sábados normalmente la mujer toma el sábado, la mujer que trabaja, la ejecutiva, para arreglarnos, para que la semana completa la pasemos bella, ¿verdad? ¿Tú te imaginas que tú le digas a una pareja, bueno, el sábado pueden venir a mi spa, yo tengo un especial de parejas? Qué bueno, mientras que la mujer le trabajan al hombre también, porque estamos en un momento donde el hombre se cuida tanto como la mujer. Sí, debe de cuidarse tanto como la mujer, porque igual que ustedes, tenemos cabello, tenemos uñas, tenemos también derecho a ser feliz en la vida. Entonces, ¿saben qué es lo rico de esto? Que cuando nos terminemos de poner todos bellos, nos quedamos aquí arriba y armamos el bonche. Exacto. Y si se llegó la hora de cerrar el salón, pues se cierra el salón y seguimos nosotros. Correcto. Aquí arriba. Correcto. O sea, aquí no qué hay... Qué bien. ¿Cómo surge esta idea? ¿De dónde sale la idea? Bueno, yo comencé con el salón en la parte de abajo, pero siempre he tenido inquietudes. O sea, me gusta ir un poquito más lejos de lo que... innovar. Sí. Yo soy un emprendedor, independientemente de que trabajamos el salón, digo, pero las uñas también tienen que darle la misma importancia. Claro. Y claro, también que la gente se sienta cómodo y que pueda, lo que desde ahí se pueda tomar un trago, se pueda tomar un refresco, se pueda tomar un vino, claro, y pasar un momento, no solamente. Mira, el que va al salón a veces viene con ciertos problemas en la mente, una serie de cosas. Ustedes se convierten hasta en psicólogos. Sí, tenemos que hacer muchas cosas. Aquí vienen personas que vienen con unos serios con la mente, sí, rígida. Estresados, sí. Y tú te imaginas un spa de pie. Tú sabes que los pies es lo último, como que uno se cuida. Y usted sabe una cosa, eso es lo que sostiene todo el peso de su cuerpo. Debiera ser lo primero que debíamos nosotros cuidar. Hay dos cosas que la gente debemos tener en cuenta. El pie y donde usted descansa su cuerpo. La cama debe ser la mejor. Correcto. La gente como que no toma en cuenta eso, ¿eh? Buen colchón y un buen spa de pie aquí en Luis Tiparra. Y después un vinito, una cabita que se puede pedir. Pero tú decías que eres emprendedor. Pero hace muchos años que yo te veo en este negocio. Háblame un poquito de tu trayectoria, desde el show del mediodía, desde el natural Richie Ricardo. Sí, sí, sí. Yo inicié trabajando cuando se usaban los afros, esa cosa. Un muchachito, claro. El niño. Para que no vayan a hacer cálculos que no. Mal calculado. Que no le dé la suma. Después me fui a Santo Domingo. Tuve la oportunidad de.
de aprender de estilistas del mundo, como Paolo Vivaldi, que es una gran estrella, sí. Mino Testa de Italia. Si te comienzo a mencionar de la cantidad de personas que yo he podido aprender, no terminaría, se me iría la entrevista solamente mencionando. Pero tú trabajaste muchas imágenes de artistas famosos. Sí, en su trabajé tiempo. La imagen de Richie Ricardo, que Dios lo tenga en gloria. Ay, sí. Sergio Vargas, Pochi Familia. Y cuando eso llegó, yo trabajaba como técnico en Soft Shin, que es una línea que se hace permanente en cabello kinky, o cabello, como le dicen, le llaman cabello malo. Malo, sí. Entonces lo hacíamos al estilo Leonard Richie, no sé si señores, sí, le hacíamos señor, el curly, claro. En cabello malo, pero y yo a ser técnico comencé trabajando en la Richie Ricardo, después casi mientras todos los artistas que salieron en Santo Domingo, su mayoría que tuve allá con Curly, se lo hizo Luis Parra. Tú, para que tú nos digas que nada más son los años. ¿Tú te acuerdas cuando yo trabajaba en el show de mediodía y me tenía que hacer un batido aquí adelante? Ah, yo trabajé mucho esos batidos. Ah, esos batidos, era una moña lo que sí, yo sí, yo trabajé en el show de mediodía haciendo esos batidos y le levantaba esa moña ahí de una manera. A las mujeres. Mira, muchachos. Sí. Esos pelos como el mío, como, bueno, Janet Hotel era primero que yo, ¿verdad? Ese era un pelo largo, bello, hermoso. Sí. Pero a Ivonne Veras Coico yo creo que nadie le pudo levantar el pelo nunca. El pelo más lacio de la televisión dominicana. Sí, todavía sigue siendo. Todavía sigue siendo así, el de Ivonne Veras Coico, parecido al mío, que no hay quien lo levanta. No lo levanta, sí, hay que truquearlo para. Yo tengo alguna manera de hacer las cosas, pero como quiera, un cabello que tú lo peinas, lo levantas, le haces rizo y si no le aplicas los productos necesarios para. Pues vuelve otra vez y el rizo tiende a bajar de nuevo. Bueno, señores, fíjense ustedes. Desde el afro, el curly, hasta el pelo laciado, que es lo que se usa ahora, siempre ha estado presente en la vida de todos los artistas, Luis T. Parra. En este momento es parte del equipo de Rumbo y de verdad te doy la bienvenida. Gracias por abrirnos tu spa en este día, ser parte de la inauguración. Te auguramos muchos éxitos. Y en este momento yo te voy a dejar que seas tú quien invite a todos los amigos de Rumbo a que vengan a conocer lo diferente que es venir a un spa donde usted lo consienten de esta manera. Sí. Invítelos, amigos. Bueno, pues nada, le agradezco a ustedes, de verdad, me he sentido muy bien. Qué bueno. Y vamos rumbo a lo diferente. A lo por eso diferente. Yo le invito a todo el público, que yo sé que es bastante un programa tan visto, y a todos mis clientes también que me están viendo, que vengan y prueben la diferencia de lo que es Luis T. Parra. Recuerden, los teléfonos están en pantalla y la dirección también. Solo le queda a usted venir y disfrutar y a su salud. Bienvenidos a su segmento Rumbo TV Fit. En esta ocasión nos encontramos en Palestra, donde estaremos compartiendo con nuestra amiga Maciel Fernández. Maciel Fernández, ¿cómo te sientes? Excelente, gracias. Bienvenida a nuestro programa. Gracias, gracias. Cuéntanos acerca de tu trabajo que desempeña como atleta y como entrenadora. Actualmente estoy laborando en Gold's Gym Santiago como entrenadora personal. Como atleta inicié en el 2013 para la Copa Independencia, donde obtuve el segundo lugar en la categoría bikini. Hice una pausa por motivos de salud y me reintegré ya este año en lo que es el Mister Región Norte, donde obtuve el sexto lugar en una nueva categoría, Bikini Wellness. Maciel Fernández, cuéntanos acerca de tu trabajo. Mi trabajo es, como te dije anteriormente, como entrenadora personal, me dedico a brindar lo que es bienestar, salud física y hasta cierto punto salud mental. Una vez que las personas se sienten bien con su cuerpo, todo cambia, el estado de ánimo. Eso es básicamente mi trabajo, hacer que principalmente la mujer se sienta cómoda consigo misma. Maciel, cuéntanos y dinos a nuestros televidentes, ¿dónde te podemos encontrar? Bien, me pueden encontrar en Gold's Gym Santiago, ubicado en la Plaza Internacional, tercer nivel. Y ya en las redes sociales, estoy en Instagram como Isilda FP y en Facebook como Maciel Fernández. Un consejo para nuestros amigos televidentes, especialmente para las mujeres que quieren ser fit como tú. Dedicación, constancia, no hay atajos. Lo primero es enfocarse y trabajar duro. Y la alimentación, porque a veces nos engañamos nosotros mismos. Pero esa es la clave, constancia y trabajo duro.
amigos de Rumbo TV Fit. Esta fue Maciel Fernández desde Palestra. Gracias. Amigos de Rumbo, ya con aires navideños, como ven a mis espaldas, vamos a conversar de muchas cosas con María Rodríguez, quien es la encargada de Sabías Qué en Rumbo TV, pero la presidenta de Stream Entertainment, que recientemente celebró su primer aniversario. En ese aniversario estuve yo, vamos a hablar de eso. Y también de algo que acaba de acontecer recientemente, que fue el tour de rafting a Jarabacoa, a Rancho Jarabacoa. Me lo perdí. Ella está medio afónica, disfónica, ronquita, como querramos decir, porque voció, bailó, cantó y para colmo, todo el staff pasó una noche maravillosa la noche pasada, celebrando todo lo que se gozó, y los patrocinadores, tú hiciste algo muy bonito y fue que tuviste una noche con ellos. Y cuéntame un poquito de todo eso. Que se lo perdió anoche. Bueno, estaba trabajando. Se lo perdió. Y me perdí a Jarabacoa, pero dime de qué me perdí. Dime de qué me perdí. Bueno, fue una experiencia increíble. De verdad, los clientes que nos acompañaron en la actividad de rafting vivieron esa experiencia, que dijeron, quiero volver a hacerlo de nuevo. ¿Tú me dices que yo puedo hacerlo? Claro que sí. Yo me lancé de un parapente. ¿Tú crees que rafting es más adrenalinoso? Por decir una palabra, la adrenalina, ¿cómo se pone rafting? La verdad es que muchas personas piensan que es muy peligroso, pero no, la verdad que no. Es una aventura que las personas deben vivir, disfrutarlo, vivir ese deporte extremo. Que, qué rico. Que es encantador. Tú dices solamente que tenemos que dejarnos llevar del guía, porque esas son las cosas que hacen que la vida sea más segura. Exacto. Cuando usted se deja guiar del que sabe, ¿verdad que sí? Si hay un guía que nos explica, nos da un entrenamiento antes de disfrutar el rafting, él nos explica cómo uno tiene que manejar el bote durante en el río. Y fue increíble. Yo estoy muy ronca, señores. No tengo casi voz, porque fue increíble la experiencia. Se grita mucho. Ay, bastante, bastante, bastante. Bueno, eso es para la próxima semana o más adelante cuando tengamos todo el material listo. Claro. Pero lo que fue el aniversario, ahí sí estuve yo. Y gozamos muchísimo, señores. Miren, nos pasamos un día en el pueblito encantador. De verdad que yo quisiera que fuera aniversario de Spring Entertainment todos los días. ¿Cuánto gozamos ese día? Sí, fue un servicio que nos dieron muy bien en Pueblito, en Petit François. Ay, sí. Gracias a nuestro amigo François. Un saludo a todos ellos en Pueblito. Gracias por el gran servicio que nos dieron allá. Hicimos fogata. Ay, sí. Estaba Sestura acompañándonos ese día. E hicimos un snack, hot dog manía. Ay, cuántos hot dogs. Tuvimos un DJ ahí mismo. La gente disfrutaron en la música, en la playa, en la arena. Wow. Fue increíble, que ustedes lo van a disfrutar en un momento. Bueno, la verdad es que les auguramos muchos éxitos a tu empresa, que solo tiene un añito y que ya ha hecho muchos tours, La Saona, Samaná, Jarabacoa, El Pueblito. Y próximamente por ahí me dicen que, ¿lo digo o no lo digo? ¿Dónde que vamos próximamente? Vamos próximamente, es una sorpresa, lo voy a tener. Así que estén muy atentos de la sorpresa que tenemos para todos ustedes. Stream Entertainment y Rumbo TV. Así es. Continuamos con el programa. Recuerde que estamos grabando el día de hoy en el Salón de Belleza, Centro de Belleza Luis Viparra. Así que estamos ya con aires navideños y así nos despedimos con estas imágenes de lo que fue el aniversario de Stream Entertainment. Disfrútelo. My feelings can't explain why after all this time you stay on my mind. Oh, we'll be right back.
señores, ahora con mis recomendaciones, visiten Johnny Joyas, ubicado en la Plaza Internacional Primer Nivel, como tengo esta hermosa pulsera y estos hermosos aretes. Visiten Johnny Joyas. Tenemos a Sheila hoy con algo sumamente importante y que todas debemos saber, tanto las madres como las jóvenes: embarazo en adolescentes. Buenas tardes. En este día tan hermoso desde la Ciudad Corazón, estamos transmitiendo este tu programa En Rumbo con Sheila. En este día les hablaré sobre el embarazo en la adolescencia y sus riesgos. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, la adolescencia es el periodo en la vida de una persona que comprende entre 10 y los 19 años. En algunos casos, la adolescencia se ve interrumpida cuando las señoritas quedan embarazadas. Y es que una de cada 5 mujeres en el mundo ya tienen un hijo antes de los 18 años. Y cada año se producen 16 millones de nacimientos de mamás adolescentes en las regiones más pobres del planeta. A una de cada 3 mujeres son madres en la adolescencia. Según los expertos, la edad más apropiada para ser madre es entre los 20 y los 35 años, ya que el riesgo para la salud de la madre y el niño es mucho menor. El embarazo en la adolescencia se considera de alto riesgo y conlleva más complicaciones. La adolescente no está preparada ni física ni mentalmente para tener un bebé y asumir la responsabilidad de la maternidad. Una de las consecuencias son: en los casos de embarazos de niñas de menos de 15 años, el bebé tiene más posibilidades de nacer con malformaciones. 2. Tienen tendencia a rechazar el bebé. 3. Sus bebés tienen un peso bajo, ya que la inmadurez de su cuerpo hace que su útero no se haya desarrollado completamente. Estas son algunas de las consecuencias. La Organización Mundial de la Salud, OMS, recomienda, para evitar el embarazo en la adolescencia, limitar el matrimonio antes de los 18 años, aumentar el uso de anticonceptivos para los adolescentes, reducir las relaciones bajo coacción y apoyar los programas de prevención de embarazos en la adolescencia. En cualquier caso, la mejor prevención es que los jóvenes tengan una buena educación sexual desde el mismo seno de la familia. Es importante informar sobre los riesgos y complicaciones del embarazo en la adolescencia y todos los cambios que se producirán desde el momento con que la adolescente quede embarazada. Espero que les haya gustado el tema. Recuerden que la comunicación en la familia es lo más esencial. Nos vemos en una próxima entrega en Rumbo con Sheila. Yo Visto de Tienda Imagen, que está ubicada en la 27 de febrero, calle número 91. Los teléfonos están en pantalla. Recuerden que también tenemos tiendas por departamentos de damas, caballeros y niños. También tenemos estas hermosas joyas, la cual luzco en el día de hoy. Visítenos. Mamá. Dígame. Peligrosa usted. Bueno, está peligrosa usted. No. Yo lo que estoy es muy trabajadora. Ay, señora Adelaida, pero yo me quedé sorprendida. Yo tuve el honor, porque fue para mí un honor trabajar como moderadora, conductora de un proyecto excelente que ustedes plantearon para toda la sociedad de Santiago, que quiere comenzar a edificar su familia sobre la base de un techo propio. Exactamente. ¡Qué maravilla! Sí, sí. Bueno, pues presentamos los proyectos Residencial Primavera, que se va a construir en Licey al Medio. También presentamos Los Palmares, que es en Villa González, lo que es también un proyecto en Monte Adentro, que se va a llamar así mismo Monte Adentro, y lo que es Santos 1 en Llanos de Gurabo. Ahí usted puede ver todas las imágenes. Ya más adelante, en otro programa, pues le vamos a hacer un reportaje completo
Estos sí. son unos proyectos en unión, un grupo de promotores, pues nos unimos para ver de qué manera podemos llevar algo, algo importante, y también tener que una persona tenga su propio techo, con un déficit habitacional en nuestro país de casi 1 millón de personas. Sí, señor. Y tú sabes que es lo bueno, que ustedes están trabajando con fideicomiso. Uh-huh, exacto. Y el gobierno le puede a usted aprobar hasta un 10%, sí. de deducirle un 10% o aportarle, darle un bono, sí. si usted es elegible como su primer vivienda. Uh-huh. Eso es algo importante. Otra cosa que vi importantísimo es que una persona que no tiene... un récord de crédito, sí. pagando su propia casa puede comenzar su crédito. Claro, puede comenzar, se dice bancarizar, lo que hacen es que ponen una persona a pagar el inicial en el banco que tiene la fiduciaria, que usted elija, y eso es realmente sumamente importante porque hay personas que nunca han tenido ningún tipo de lo que es saber cómo se puede manejar en un banco. Entonces, el banco lo bancariza, usted va a durar 1 año y medio, 2 años, pues sabiendo que usted puede cumplir una meta, claro. porque todo en la casa tiene que tener una responsabilidad de que sepan de que tienen que pagar una cuota mensual para el inicial, y luego, bueno, pues buscamos la forma de financiarle su propia vivienda. Si otra cosa importante es que está hecho todo en formaleta, uh-huh. que es el concreto vaciado, el hormigón. Estamos en una... Sismo resistente. Importante. Y hablando de sismo y de cosas peligrosas, vamos a entrar en materia de peligrosas, y la próxima semana usted va a ver todo eso y cómo usted puede ser dueño de uno de sus bueno, apartamentos. Bueno, vamos a hablar de las cosas Ajá. que fueron muy buenas. Se casó Sofía Vergara, por fin. Estaba lindísima, estaba muy fresca. Espérate. Hablando de Sofía ¿Qué Vergara. Fue? Que Francisco Sánchez estaba invitado a la boda, fue a la boda, y Sofía no nos invitó a nosotras. Eso no, pero oye, yo vi eso en las redes, pero yo como que pensé como que era de mentira. Francisco estaba, Francisco. ¿Y quién te dijo eso a ti? Bueno, yo no sé, por ahí suena. ¿Franchi? No, pero no. ¿Y tú crees sí, claro. que Francisco no va a decir que él estaba ahí? Él claro. no ha publicado nada todavía. Pero espérate que eso fue, reciente la cosa. Bueno, señores, se sabe que ahí había una canasta para que todo el mundo guardara su celular. No se permitió cámara de nadie ni nada. Las imágenes que han salido... son realmente que la proporcionaron los mismos novios. Ah. Entonces, vamos a ver. A ver entonces, te respondiste la pregunta, ¿por qué no hay foto? Espérate. Porque Francisco, no era verdad que iba a perderse la oportunidad de ponerle su traje y decir, preparándome para la boda de Sofía Vergara. No, ¿crees? Porque le dijeron Ay, que no podía decir nada porque tú te ibas a pegar de una vez. ¿Yo? Ay, yo un acompañante, sí, en toda invitación. Ay, no, yo no me voy a pegar ahí porque entonces pues me van a rebotar. Le vamos a dejar para el final esta partecita de... ¿Cuál de ella? De la joven, Bianca Jacín. Que fue la que se puso a tirar unos tiros en la Lope de Vega, creo que fue, en Santo Domingo. Le pusieron una medida de coerción de 3 meses, lo cual realmente yo lo considero totalmente injusto. Totalmente injusto. Y antes de hacer eso... debieron haber hecho otras cositas. Lo primero es verificar qué pasa en esa discoteca de donde salió Bianca. ¿Eh? Ajá. Verificar qué pasa en esa discoteca. Porque ya yo sé de 3 personas con Bianca que han salido de esa discoteca y al otro día no se acuerdan de nada de lo que han hecho después que salen de ahí. ¿Ok? Bueno. Incluyendo una persona cercana a mí. Hay un video en las redes en donde hay una joven teniendo sexo. Sí. En esa discoteca y nadie hace nada, ¿ok? Señores. Está eso. Y lo grabándolo, óyeme, si tú lo estás grabando, entonces algo, ahí está pasando algo. Por eso yo quiero que las autoridades pues se den una visitica por ahí por la discoteca. Porque y que chequen las bebiditas. Bueno, hay que la chequear gente. Qué es lo que está pasando ahí. Esta joven parece que salió. Medio peleada, según dicen, fue el carro estaba realmente en el medio porque le pidieron al vale parking que fuera a buscar sí, sí. el carro, dejó el carro parqueado en el centro y ella no se sabe por qué razón, porque también ella tiró los tiros, pero y la pistola de quién era, porque no era de ella, ¿eh? Entonces oye, la sometieron, oye, ¿por qué? Porque estaba violando la ley de tránsito. Oye, amigo, ¿eh? Aquí, oye, lo que yo le voy a decir, lo primero es lo que tú dices. Vamos a cuestionar qué pasan dentro de los antros.
¿Quiénes son las personas que están ahí adentro? Sí, señor. Mira, hay un tráfico que todo el mundo lo conoce, de droga, eso es dentro verdad. De las discotecas, sí. Antros, como usted le quiera llamar. Le quita la voluntad a la gente, tanto hombres como mujeres. Lo que hizo Bianca, lo han hecho muchas veces. Ella dice que no se recuerda de nada. Oiga, lo han hecho muchas veces y lo hacen todos los días políticos, lo hacen todos los días gente que quieren venir a privar en que yo puedo más, en que yo sí. tengo esta pistola, ¡pum! Y tira un tiro para arriba. Sí. Y nadie le hace caso, así pero mismo. Esa noche desgraciadamente le tocó a ella que no está bien, por no está es, bien, no, eso no se hace, porque claro como dice no. como dijo un periodista, las balas que suben a veces han herido porque se bajan, ¿eh? Claro, pero ¿cuántas personas han, matado han gente? Muerto, señores, por balas perdidas? ¿Cuántas personas no están pasando por un lugar y se le pega una bala y no hay nadie preso por balas perdidas? No, no hay un militar preso porque haya tirado tres tiros porque le dio su santa gana, ¿eh? Y aquí en el Ensanche Libertad, hace dos o tres días, hubo un tigre que tiró tres tiros y se le pegó a una joven en un seno. Imagínate. Y todo el mundo vio quién es y no está preso. Ah, bueno, entonces. ¿Y entonces? Eso es lo que ahora, decimos. Ahora, el gran problema de Bianca es tener el apellido Jacín. Ese es, eso es. Ok, ese es su gran problema y su gran desventaja. ¿Y cuántos velorios, cuántos entierros de jóvenes sí. que son tigres, vamos a decir, de algunos barrios, lo primero que hacen es beber y tirar tiro cuando va el entierro por la calle y la policía está ahí. Y no dicen. Y la policía está ahí y no agarran preso a nadie. Señores, por no decimos. Es que yo no estoy de acuerdo con lo que pasó con Bianca con esos tres meses de medida de coerción. Y no decimos que está bien hecho. Pero si se aplicara no, para toda la gente está mundo. Perfecto. Ahora, lo que yo quiero como madre, lo que usted debería desear como ciudadano es que las discotecas, que las calles sean más seguras. Y esto lo vamos a seguir denunciando día uh-huh. tras día y no estamos de acuerdo con Bianca, solamente que seamos varitas medidoras para todos de la misma manera. Exactamente. Y recuerde que Adelaida y yo juntas somos peligrosas. Bueno, señores, y como ya han dicho desde el inicio, nos encontramos en La Española, justamente en el Salón Luis de Parra. Pues no se asusten como me ven ahora mismo. Estoy algo pálida, lo sé, pero no será por mucho tiempo, porque me encuentro con la persona que me hará una mega transformación, el encargado de ponerme muñeca. Él es Luis de Parra. ¿Cómo estás, Luis? Oh, bien, gracias, Michelle. Me siento muy contento de poder estar en un programa en mi propio negocio. Así es. Que no es el mío, es el salón de ustedes. Y le doy la bienvenida a Rumbo TV. Este es su salón. Y cuando hablábamos de transformación, tú no necesitas que te transformemos. Tienes una belleza natural que lo único que hay que hacer es colocar algunas... resaltar algunas facciones. Resaltar y, la belleza que ya tengo. Exacto. Es un error que querramos transformarte. ¿Por qué? Porque tiene una belleza natural, que lo que tenemos que sacarle provecho a esa belleza que tienes. Y ese es mi trabajo. Así es. Bueno, señores, nosotros estamos aquí por el simple hecho de que estamos rumbo a una sección de fotos. Y pues, qué mejor lugar que venir al Salón Luis de Parra. Pues, en sus manos me siento confiada y segura y sé que quedaré bellísima, la verdad que sí. Gracias. ¿De qué se tratará todo esto? Cuéntame, ¿qué piensas hacer en mi rostro? Bueno, lo primero que voy a hacer es hacer algunas correcciones. Como vamos a trabajar mayormente para una sesión de fotos, vamos a ocultar y a resaltar algunas claro. pequeñas líneas de expresión, que no son grandes líneas. Vamos a hacer, vamos a ocultar, vamos a resaltar, vamos a esas pequeñas ojeras que tiene, también la vamos a trabajar. A ocultar lo negativo y a resaltar lo positivo. Correcto, pero tiene más. Si ponemos una balanza, tiene más positivo que negativo. Gracias, o sea, a Dios. Gracias. En este trabajo yo voy de robo. Gracias, gracias. Bueno, señores, sé que cada uno de ustedes quiere ver la mega transformación que me hará Luis. Y pues ustedes no se despeguen porque esto apenas empieza. Rock and roll, badass, biggie smalls, late night, booty calls.
maquillaje. No tuve que coger mucha lucha porque, como le decía ella, solamente algunas pequeñas correcciones y un maquillaje bien difuminado, sin líneas, sin marca. Entonces, miren qué bella ella está. Bueno, Chano, ya sí que aguanto close-up. Me siento bella. Gracias a Luis, unas manos mágicas. Señores, lo que hace el maquillaje. Bueno, lo que hace el maquillaje. Vuelvo y te reitero que en realidad el maquillaje es un aporte. No, porque el paño, un gran aporte. Pues muchas gracias, gracias. Siempre a tu orden, Michelle. Gracias, gracias. Me siento bella. Ya vamos rumbo a la gran sección de fotos. Así que usted no se despegue porque nosotros seguimos con más. Con de todo. Hemos tenido señores, belleza sobre todo. Hemos hablado de belleza, hemos estado en un lugar que donde usted llega no se quiere ir, en el Beauty Luis Tiparra de La Española. ¿Usted sabe dónde queda eso? En la calle 8. Venga para que no le cuenten, como yo digo, para que se vaya de la misma forma que nosotros nos vamos a ir. Porque tenemos que hacerlo, no porque queremos. Porque se nos terminó el programa. Así mismo. Bueno, señores, pues a ustedes, hasta la próxima. Cuídense, cuiden sus hijos. Pónganle ojo a todas las cosas que están pasando en nuestro país y no nos vamos a dejar joder. Así es que ustedes saben. Con esa nos vamos hasta la próxima semana, que no sabemos cuál será nuestro rumbo, pero si usted nos sigue, lo va a saber. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar aquí. Sí, señor. Hasta luego.